Voluntários de cada bloco, dirijam-se à sala de pessoal imediatamente. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Miramos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Este estadio es la casa del Inter de Porto Alegre. Escalação do Internacional. Camisa 4. Rodrigo Moledo. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Internacional de Porto Alegre contra el Bayern Múnich. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Upamecano. A ver, Diego querido, para vos, ¿quién va a ser el jugador que marque hoy la diferencia? Voy a destacar a Goretzka, un futbolista súper versátil, conocido por su destreza para robar y recuperar la pelota. Eso, combinado con su potencia y velocidad, lo convierte en un rival preocupante para cualquiera. A veces se demora un poco en el pase, pero suele ser muy preciso para distribuir. Opino igual que vos, Diego Latorre, y seguro que la gente habrá elegido al mismo jugador. ¡Cabecea, puede ser! Bustos. Forcejea y recupera el balón. ¡Qué contra tienen, por favor! Upamecano. Sane. Es buena la presión en la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. ¡Uy, cómo se complicó! ¡Atención, que ya le pegó! Davis despeja lejos de su arco. Musiala. De a poco se va armando el partido. Los dos equipos tuvieron chances claritas de gol. Le pega desde ahí. ¡Qué buen intento, pero algo desviado! La juega corta para asegurarla.
Se anticipa y la aleja del área. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. La juega profunda. Saca el balón y aleja el peligro. Kim Min-jae. Coman. Goretzka. Salen de contragolpe. Bustos. Gran pase a través de la defensa. Qué bien se demarcó por afuera. El pelotazo hacia adelante. No, muy flojo el pase. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Hay saque lateral. Goretzka. Envío profundo a la carrera. Sané. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Goretzka. Va Sarawi. Abre el juego por la izquierda. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. La tira lejos de su campo. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Coman. Mercado. René. La juega hacia adelante. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0-0 y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Goretzka. Está atento y corta. Sí, excelente anticipo. Bustos. Upamecano intercepta justo a tiempo. Goretzka. Linda pelota, qué bien lo vio. Está habilitado. Linda chance de gol, puede ser. Revienta el peligro y la saca violentamente. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro.
Buena chance para la contra. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Pierden el cuerpo a cuerpo. Bien defendido. Pase al hueco. Cuidado. Kane. Sin problema la atajada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Kimmich decide jugar en corto. Coman que la mete. Rechaza el balón para salir del ahogo. Kimmich. Esta es clara. Puede pegarle. A ver esta. Si mete una buena contra puede terminar en gol. Dios desmarque. Atención. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Goretzka. Musiala. Aquí está recibiendo Kane. Coman. Buen envío para él. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Substituição em andamento. Internacional de Porto Alegre aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Este cambio le puede traer muchos problemas a la defensa. Es un juego rápido, con gambeta, encarador, con mucho desborde. Camisa 17. La saca justo con buen rechazo. Deixando o campo para entrada de... Abre la defensa con un pase entre líneas. Camisa 77. Sané se mandó una notable corrida, impresionante. Pero no puede patear el arco. Balón largo hacia los delanteros. Es un pase que rompe la defensa. Lindo espacio encontró por ese lateral. Esto es córner, esto es córner, esto es córner. Sí, señor, es córner. Hay tiro de esquina. El Bayern Múnich hace otro cambio de manera consecutiva. Leimer la recibe abierta. Tira al centro. Aleja el peligro por ahora. Bustos despeja lejos de su arco. Uy, 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 quedaron mal parados. Atención. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. La filtra la carrera. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. La saca lejos, bien lejos. Va Sarawi, Goretzka. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Llega justo para interceptar. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. La tira larga cerca del área. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Va Sarawi. Kimmich. Ojo que la defensa está mal parada. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Así gana el balón, con inteligencia. Va el envío, la manda al área. Centro rechazado por la defensa. Kimmich.
Goretzka. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. La pelota sale. Será saque de arco. No pueden entretenerse atrás a esta altura. Tienen que llevar más la pelota al área lo antes posible. Laimer. Tenemos 3 minutos. La saca fuerte hacia arriba. Se planta firme y le roba la pelota. Kimmich. Todavía vamos 0-0. Y entramos en tiempo adicionado. No, muy flojo el pase. A ver si la puede controlar. El silbato del árbitro y se termina empatado. Señoras, señores, a continuación, esto se define desde los 12 pasos. Si le preguntas a los entrenadores, seguramente los dos dirán que hubieran querido evitar los penales. Pero bueno, tiene que haber un ganador. Ahora tienen que elegir a los que crean que están en mejores condiciones para ejecutar los penales. Final del partido con empate en el marcador. Así que, amigos del fútbol, comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. Se viene el show de los penales. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! Kane se prepara para su penal. Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. Internacional de Porto Alegre está abajo por un gol. ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Otra vez se lució! Si lo mete, amplía la ventaja en dos. ¡El arquero! Adivina y tapa el remate. Gran respuesta del arquero, ¿eh? Adivinó la punta y se quedó con la pelota. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Batió con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. Allí se prepara para el quinto penal. Momento decisivo. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. ¡Gol! Mantiene con vida al equipo. ¡Gol! 3-3. Estamos en muerte súbita. Un penal por equipo. ¡Gol! Tiro rasante junto al palo. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. El Bayern Múnich tiene que meter este penal para seguir en carrera. ¡Tapó el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! Evitando la caída de su valla y consiguiendo ganar el partido. ¡Se ha terminado! Internacional de Porto Alegre consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los hinchas con estos penales, por favor. Pero al final tuvieron su recompensa. Más allá de haber conseguido el triunfo en los penales, creo que fue superior durante la mayor parte del partido. Habría sido injusto perderlo desde los 12 pasos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Un placer como siempre, amigos. Hasta siempre, hasta la próxima, querido Diego.